Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Una linda semana, ya estamos corriendo la tercera semana de enero. Qué rápido se va el tiempo. Justo así se va la vida. Así es que mi lema es hasta se me olvidó. La vida pasa, pero que no pase sin ti, ¿verdad? Ese es mi lema. Entonces, el tiempo es el tiempo. Dicen que el tiempo, no hay tiempo ni espacio, pero el tiempo corre y el espacio también. Así es que, pues bienvenidos a todos los que se están conectando, a los que se van a ir conectando y a los que van a ver este programa un poquito más tarde porque no se alcanzaron a conectar, pero creo que vamos a tener muy buena audiencia. Y bueno, pues yo te quiero dar la bienvenida a ti, público. De verdad, muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por transitar en este camino del despertar de conciencia, que todos estos programas son exactamente precisamente para eso, para que te demos herramientas de un despertar de conciencia, de un crecimiento, de una objetividad que nosotros estamos también caminando en ella. Yo me considero todos los días aprendiz de esta vida y doy gracias a Dios y gracias al universo y al cosmos y a mi divinidad y a todos. Por transitar en esta vida de esta forma, de este despertar que he tenido desde hace ya casi 10 años, ¿no? Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a un hombre maravilloso, un amigo y un maestro, siempre lloro, a un maestro, a un gran ser humano, un gran hijo, un gran empresario, profesionista. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y te voy a presentar a Valentín Hernández Robles. Y Valentín, bueno, estudió como profesión negocios internacionales. También es coach certificado por la ICF. Es maestro de Cábala y ha trabajado en los centros de readaptación social. Y actualmente es coach ejecutivo para la empresa Ford México. Es coach de vida para ejecutivos y también es un emprendedor. Y tiene su propia inmobiliaria en la Ciudad de México. Así es que, fíjate qué abanico de posibilidades hay para aprovecharte, mi querido Valentín. Mi querido Val. Entonces, bueno, pues estamos aquí precisamente para hablarte de un tema importante, pero no antes de eso, yo quisiera preguntarte, Valentín, muchas gracias por aceptar la invitación. Valentín también forma parte de este próximo cuarto festival. Va a estar con nosotros en este cuarto festival con un tema importante, ya hablaremos de él al final del programa. Pero mil gracias porque siempre estás dispuesto para el servicio y yo le llamo Seba, ¿no? Para este servicio y creo que es importantísimo que este trabajo que estamos haciendo todos, mucha gente, muchísima gente, creo que está, lo está, los estamos empujando un poquito a esta parte
del despertar de la conciencia, de hacernos responsables, de ver con amor aquello que no nos gusta o que nos incomoda, pero precisamente para transformarlo. Así es que, Val, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por aceptar también la invitación al festival. Eres un punto muy clave y muy específico en el festival y muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cuál es tu aquí y tú ahora, mi querido Val? Tony, pues primero muchas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta, seguir ahí construyendo esta relación de amistad que tenemos, aparte de los business, los negocios, las invitaciones que nos hagamos. Muchísimas gracias por siempre tomarme en cuenta. Y estoy con dos sentimientos, uno muy contento de estar aquí con ustedes y otro un poquito triste porque hoy falleció el abuelo de mi cuñado. Y pues siempre te pega, aunque sean personas grandes, aunque era un señor que estaba malito y que le dio COVID, pues la historia y estar en esta realidad física y todo se te mueve por dentro otra vez, ¿no? Como que te empiezas a acomodar nuevamente con este tipo de pérdidas, como que empiezas a tener pensamientos acerca de cómo lo estás haciendo tú, ¿no? ¿Qué pasa si le pasaría a alguien más cercano? Entonces, así es como estoy. Contento de estar aquí, pero al mismo tiempo, como el sentimiento que me da mi cuñado, ¿no? Sí, De que está exacto. pasando por esta situación, el señor que ya no va a estar aquí con nosotros. Pero bien, también estoy listo para empezar. Así es. Es importante pues, saber gestionar las emociones y eso de sentirlas primero y después gestionarlas, creo que es un momento importante en el que vivimos día a día, ¿no? De todo lo que nos vamos enterando. Pero bueno, pues él ya está ahí arriba, honrar su vida, honrar lo que hizo aquí. El legado que dejó y que dejó también la abuelita, porque me comentabas que la abuelita también murió antes de fin de año. Y bueno, pues ellos creo que hicieron una gran maestría en este mundo terrenal y ahora les toca hacer el papel importante ahí arriba, ¿no? Para que toda su energía baje y sean ahora sí que discípulos de Dios ahí arriba. Así es que alegrémonos porque se fueron, pero se fueron dejando un legado maravilloso, que fue su familia y todas las enseñanzas. Así es que Perfecto, Tony. honrémoslos, honrémoslos. Pues mira, el tema de hoy es muy importante porque justo estábamos hablando antes de empezar el programa que de acuerdo a la conjunción de estos dos maravillosos, hermosos planetas de Júpiter y Saturno, en la conjunción, bueno, también nos anunciaron el inicio de la era de Acuario. Y en estos meses, y estamos en un año 2021 que suma 5, y este 5 quiere decir movimientos, quiere decir cambios, quiere decir cambios de posturas, incluso de nosotros, actitudes, cambio de energías. Entonces, sí, va a haber como mucho movimiento de la misma energía por el cambio que se está dando a este 2021 y por la entrada de la era de Acuario. Y creo que hay que recibirla así, sin resistencia, sin enojo, sin más nada, sino recibirla con el corazón y nosotros tomar acciones y actitudes que corresponden a esta. Así es que, pues iniciamos con, y precisamente el tema de hoy, gracias Alex, el tema de hoy es, huyes de tu zona de confort y es, te vamos a empezar a mover público, ¿verdad, Val? Nos vamos a empezar a mover desde una forma, desde una parada muy, muy, muy amorosa, desde una parada consciente. Así es que ahora sí Es que que, la sala es tuya. ay, muchas gracias, Tony. Es que siempre cuando escuchamos la zona de confort, yo sigo sintiendo en el estómago o en el cuerpo como un cierto repele, ¿no? Como un, no sé si quiero salirme de aquí o qué es eso. Creo que es interpretada de muchísimas formas también, ¿cierto? Entonces, como que está bien, está mal estar en la zona de confort. El otro día en una comida, una amiga muy querida que le va muy bien, me decía, ¿cuál es el problema con la zona de confort, Valentín? Pues si también se vale, ¿no? También está rico. Pues sí, pero ella es una mujer
que hace hora y media de ejercicio, que está pendiente de sus negocios. O sea, su zona de confort no es la misma zona de confort que de la mayoría de la gente, ¿no? Su zona de Sí, confort muy ya bien. es una rutina súper bien establecida, de alimentación buena, de muchísimo trabajo, de enfoque, de estar bien, ¿no? Entonces, para cada uno de nosotros, las zonas de confort son distintas. Y la mayoría en donde estamos es entre, si pongo mi negocio, no lo pongo, me quedo en este trabajo, no me quedo, empiezo a hacer ejercicio, no, hago dieta o no, ¿no? Eso es lo que más hacemos, ahorro, no ahorro, pago mis cuentas, me comprometo con alguien, no, me da miedo. Entonces, esas son las principales áreas donde nosotros nos encontramos en nuestra zona de confort, ¿no? Y lo que invito al público es a que piensen ahorita en qué área de su vida sienten que están aletargados, que están dormidos, que como que internamente, porque internamente siempre sabes, ¿no, Tony? Que tienes que hacer más, que tienes que trabajar más, que te estás durmiendo en esa área. Seguramente no es en todas, pero ¿cuál es la principal área donde tú estás dormido, donde estás aletargado, donde estás muy cómodo? Que si se transforma, va a transformar todas las áreas de tu vida. Totalmente. Sí, y de hecho, fíjate que yo tengo aquí como escrito algo que estaba, busqué. Y que bueno, que siempre que hablamos de esto, el concepto de zona de confort hace referencia a un estado psicológico en el que una persona se siente segura, puntos suspensivos, de alguna manera. Este concepto deriva en un patrón de comportamiento que seguimos para mantener un nivel de ansiedad neutral, que permite tener un rendimiento constante. Es justo de lo que estabas hablando, ¿no? Porque hay zonas de confort confortables, como la de tu amiga, que ya está estructurada. Entonces, ella no vive en esa ansiedad, ella no vive en ese repele. Ella vive totalmente estructurada confortablemente, ¿no? Y muchos nos metemos al estrés, ¿no? Y también eso no está padre. Entonces, hay que encontrarle como esa nueva interpretación, pero sin quedarnos ahí siempre, ¿no? En ese confort, en donde también aparece que nos quedamos estáticos y ya no queremos hacer nada, ¿no? Y entonces esperamos que los demás resuelvan todo lo que necesitamos, o que alguien más venga y nos salve, ¿no? Es que viene, estoy leyendo el libro de Animales a Dioses. No sé si lo hayan leído. Entonces ahí viene por partes, secciones, cómo ha sido el hombre a través de los miles de años que hemos vivido ya como Homo sapiens, cómo hemos generado y cómo lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces una parte muy importante fue la agricultura. Tú sabes que antes eran nómadas y que se iban moviendo de un lugar al otro. Y llegó un momento donde pues, supieron trabajar la tierra, entonces se establecieron en un lugar, ¿no? Y dice en el libro, este señor, ¿qué es lo que pasó? Que dicen que nosotros domamos a las plantas, ¿no? Pero domo, domus, significa casa. Y las plantas estaban afuera viviendo donde tienen que vivir al exterior. Y nosotros somos los que nos pusimos en un domo, ¿no? Y lo compara con una reja, con una jaula. Nosotros nos metimos y sentimos que era más cómodo estar adentro de las casas con cierto seguridad, según nosotros, pero ¿cómo se traducía esa seguridad? Que ya no te atacaban los animales, que podías convivir y crecer la comunidad, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo se fue haciendo más débil, ¿no? Ya no íbamos tan rápido, ya no teníamos esos músculos tan grandes y nos hemos ido modificando gracias a la domesticación que tuvimos a través de la agricultura. ¿Ves? Entonces él expone una cosa muy bonita que dice: nosotros domesticamos a las plantas o las plantas nos domesticaron a nosotros. ¿Sí ves? Y Sí. todo porque pues traemos esta parte de querer sentir seguridad todo el tiempo. ¿Cierto? Todo el tiempo como que queremos, compramos seguro de coche, seguro de vida,
Hacemos cosas, ponemos cámaras de seguridad y todo porque pues, nos gusta sentirnos protegidos, ¿no? Al final, un Exacto. maestro de cábala una vez me decía, ¿de qué hay seguridad? Dice, de nada, ¿no? De que te vas a morir, dicen por Nada ahí. más, eso es lo único. Pero no hay seguridad de nada, ¿no? Por más que tú actúes, te cubras, no sé qué. Y entonces vivimos en esta zona de confort tratando de tener seguridad, de no exponerme, de no hacer más, ¿no? Y esto nos lleva a tener la vida que hoy tenemos. Piensen en la vida que hoy tienen, pues la tienen gracias a que han vivido seguros. ¿Qué pasaría si van más allá? En Kabbalah hay un concepto muy bonito y dicen que hay una luz interna, ¿no? Una luz que tú tienes por ti mismo, pero cuando sales de ti mismo y creces en tamaño, hay luz circundante, o sea, una luz que está afuera de ti. Y cuando escuchas esas historias de que no, yo me salí de mi casa porque me peleé con mis papás, y empecé a trabajar y ahorita me va súper bien, ¿no? O la mamá que soltera, que se va con los niños y ya no la apoya el marido y ahorita tiene una vida de súper éxito, que dices, ¿por qué pasa eso? Es por esta luz circundante a la que tienes acceso una vez después de que tu luz ya no te es suficiente, quieres algo más, entonces como que rompes el caparazón, pum, y este caparazón te lleva a conectar con más luz. Exacto, ¿Qué justo. dicen de los cangrejos? ¿Cómo cambian de caparazón? Porque hay un momento donde no tienen caparazón, ¿no? Entonces entra la presión, entra del estrés, entra el cuerpo, ya no cabe, pum, rompe el caparazón y entonces empieza a cambiar la carcasa, se empieza a hacer a una más grande, ¿no? Y creo que todos, si pensamos Más fuerte. y más fuerte, en el mundo que vivimos ahorita, pues la vida que tenemos hoy es gracias a estar rompiendo esos caparazones. Piensa qué caparazones has roto. Como decías, híjole, es que no sé si voy a poder, no voy a poder, y hoy para ti es algo sencillo, ¿no? ¿Sí? Es algo fácil. ¿Y sabes qué? Exactamente todo esto que ha estado ocurriendo, creo que justo nos ha sacado de nuestra zona de confort, ¿no? Y voy a hacer Cañón. ahí un comercial rapidísimo. Por ejemplo, hoy Valentín es el padrino porque hoy es el lanzamiento de mi fanpage. Entonces, hoy se está transmitiendo el programa a través de mi página personal y también a través de mi fanpage. Entonces, gracias por ser el padrino, fíjate. Para algo tenías que haber aparecido el día de hoy en este programa, mi querido Valentín. Y ese No, es mi hombre, qué acuerdo. buena onda y muchísimas felicidades, Tony. Sí, ¿No? ¿Y sí. qué es eso, Tony? Y me gusta poner ejemplos de personas que conozcamos. Por ejemplo, Sí. Tony es una persona que tiene su rutina, se despierta súper temprano, se duerme súper tarde, está todo el tiempo ahí en el chat esforzándose, haciendo, y de esa forma ha conseguido lo que hoy tiene, ¿no? Mucha gente a lo mejor no está a gusto con lo que tiene hoy, pero tampoco quiere esforzarse lo suficiente para tener una cosa diferente, para tener un resultado diferente. Y eso nos lleva a la primera pregunta, ¿cómo estás hoy? ¿En qué área de tu vida te sientes dormido, tranquilo, aletargado, que no has avanzado? Y que la conciencia un poquito te dice, tienes que hacer algo aquí, tienes que hacer algo con tu pareja, tienes que hacer algo con tu economía, tienes que hacer algo con tu trabajo, ¿no? Y Sí. como que elegimos ver la tele y ver el celular y ver el TikTok y el Facebook y el Instagram, pero no elegimos escuchar a esta conciencia que está atrás de nosotros, ¿no? Con una voz muy suavecita diciéndonos, haz algo al respecto, ya baja de peso, ya cuídate, ya haz ejercicio, ¿sí? Es tiempo, te toca. Y cuando aprendemos a escuchar esta vocecita, empezamos también a conectarnos con algo más grande, ¿no? Que es la conciencia que tenemos todos dentro de este Pepe Grillo que nos va guiando y nos va diciendo, no es por ahí, no es por ahí, nosotros somos necios y el ego nos va guiando y le damos así al ego las riendas de nuestra vida, pues tú llévame, ¿no? Y nos tropezamos nuevamente. Pero creo que lo que les digo es importante, esta parte de escuchar qué área de nuestra vida tenemos que transformar. Número uno, elíjanla y vean cómo pueden transformarla. Ese es el número dos. ¿Cómo tengo que cambiar mi relación? ¿Cómo tengo que cambiar mi trabajo? ¿Cómo tengo que cambiar
mi relación con mi cuerpo, ¿no? Sí, las propias rutinas, hacer nuevas rutinas, administrar el tiempo, ¿no? Cumplir con tus compromisos, que son tus propios compromisos contigo, ¿no? También eso. Y a veces tampoco eso lo ejecutamos al 100% justo por lo que dices, porque buscamos distractores. Y sabes que muchas veces pensamos, o más bien muchas veces no nos damos cuenta que estamos en nuestra zona de confort porque alguna vez nos costó trabajo, alguna vez nos costó trabajo hacer el trabajo que hoy hacemos, ¿no? Sí. Pero hoy ya no significa un reto para nosotros. Entonces, ¿qué más vamos a hacer, no? ¿Qué más voy a aprender? ¿De qué forma le voy a echar ganas? ¿Qué le tengo que agregar a mi trabajo para impactar más? ¿Cuántos clientes más quiero tener al mes? ¿Sí? Entonces ahí empiezas tú solito a ponerte en el juego de como el león, ¿no? Que está cazando, que está en el exterior y que hoy tiene comida, pero no sabe cuándo va a volver a tener. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Hay una historia sobre una vaca que matan. ¿Ya te la sabes? Sí. ¿Quieres contarla? No, cuéntala, cuéntala. Pues Cuéntala. había un sabio que vivía y tiene a sus discípulos, ¿no? Y le dice, vamos a ir a visitar a un alumno que tengo. Y ahí van caminando 4 horas hasta el siguiente poblado, llegan, es pues una casa muy, muy pobre, ¿no? Muy humilde. Y se sientan a comer y les dice, bueno, pues tenemos queso y tenemos natas y tenemos pan. Y dice el maestro, yo quiero carne. Y le dice, no, pues no tenemos dinero para carne. Y le dijo, vi que tienes una vaca allá afuera. Y dicen los dueños de la casa, sí, pero la casa, la vaca, es nuestro sustento. De ahí sacamos queso, de ahí sacamos leche, la vendemos, paseamos a los niños arriba de la vaca. Bueno, era una maravilla la vaca, ¿no? Todo el tiempo estaba Un recurso dándoles a importante. ellos, proporcionándoles a ellos. Y le dice, sí, pero yo quiero carne, entonces mata a la vaca. Respetaban tanto a este maestro, a este sabio espiritual, que matan la vaca y los que iban acompañándolo le dicen, este está loco, ¿no? Qué poca de este güey. Y ya, comen, pregonan la comida, se van y lo primero que le preguntan, ¿por qué hiciste eso, no? Si es su única forma de sustento y les dice, pues por eso, porque estaban muy cómodos y necesitan salir de ahí. Dicen, vamos a regresar en un año. Y regresan en un año, ven la casa y dicen, pues vendieron la casa porque esta casa está muy bonita, no es la misma que hace un año. Y tocan y abre el chavo, ¿no? El hijo del señor. Y dice, pásenle, no, las vamos a atender súper bien. Y les dice, ¿qué pasó? No, pues que estábamos todos que con la vaca y con la vaca y literalmente todos ordeñábamos la vaca, todos la exprimíamos y no nos dimos cuenta que teníamos mucha capacidad de hacer otras cosas, ¿no? De generar desde de otra forma, de cada quien tener un trabajo formal, de poner otro negocio. Y gracias a que mataron a la vaca, pues esta familia salió de esa carencia donde estaba y fue mucho más abundante. Y cuando yo escuché esta historia, a mí me hizo mucho sentido hace como 8 años. Y yo decía, eso está pasando conmigo, porque tú sabes que nosotros teníamos un taller que la verdad cada vez vendía menos, ¿no? Que era como estarle dando vueltas al dinero, pero al mismo tiempo yo estaba muy cómodo, pues siendo ahí el jefe y me iba de vacaciones un montón de tiempo y regresaba y decía, híjole, otra vez estar más en el taller, pero era como que estaba un ciclo ahí medio raro, que como que te gusta porque estás cómodo en algunas cosas, pero por otro lado dices, híjole, tengo otro potencial y en qué momento voy a aprovechar este potencial, ¿no? Entonces, pues resulta que yo sí maté a la vaca, o sea, el taller de 3 generaciones, que él tuvo mi abuelito, mi abuelita, mi mamá y luego yo, pum, lo cerré, lo vendí y dije, bueno, vamos a ver qué más hacemos, ¿no? Y hoy estoy en otro lugar completamente, ¿no? Estoy teniendo unos ingresos que no tenía antes, estoy con mi mamá con una tranquilidad que no tenía antes, nos hemos dejado de mortificaciones. Entonces nuestra vida se ha transformado gracias a eso que hicimos, ¿no? Sí, justo, justo. Y fíjate, este 2020, pues ha sido una vacota, ¿no?
también. Pero súper, para muchísimas personas, o sea, Sí. imagínense todos los restauranteros, todo lo que se han tenido que mover, todos los de eventos, ¿no? Entonces tú Todo. dices, ¿qué vamos a hacer? Los boleros de afuera de las oficinas, ¿qué Sí. hacen? ¿No? Entonces es un despertar, pum, como decías al principio, ¿no? Estamos entrando en la era de Acuario y es, pum, un despertar espiritual nuevamente, ¿no? Un cambio de era, un cambio de época y esto tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo en el que hoy vivimos. Vamos a ver una forma distinta. Y yo creo que ya hoy, a un año de pandemia, pues, mundial, no en México, pero mundial. Ya hoy vemos la vida, cada uno de nosotros, con unos ojos distintos, ¿no? Valoramos causas que no valorábamos y hay gente que está súper enojada con la pandemia, pero ¿de qué te va a ayudar estar enojado? ¿No? Hay gente que, por ejemplo, quiere tener pareja, pero no quiere salir con nadie. Entonces tú Exacto. dices, y se quejan, no, es que yo no quiero salir con nadie, no tengo a nadie, nadie se fija en mí, ya se me está pasando el tren, pero las invitan a salir o los invitan a salir, no, estoy cansado, prefiero quedarme en mi cama, estoy en pijama. Entonces, este tipo de vicios, ¿no? Como que tienes un doble discurso, por un lado Sí. quiero conseguir una pareja, pero por otro Pero lado, por otro lado, cuando me siempre. invitan a salir, pues no me arreglo, o no llego, o llego tarde, o no me siento a gusto, ¿no? Ese es una zona de confort que le pasa a muchísima gente. Sí, ¿Cómo ves? sí. ¿No? Sí, la verdad que todo lo que estás diciendo entra mucho en esa cajita de Pandora, ¿no? Que también nos da miedo tocar y que la cajita de Pandora se abra, ¿sí? Y no nada más a nivel personal, ¿sabes? Es a nivel empresarial, a nivel cultural, a nivel de costumbres, inclusive, ¿no? Yo estaba leyendo, ayer justo estaba leyendo algo. Entré un momentito a una conferencia con unos maestros budistas y ellos mencionaban esta parte que también ellos, a pesar de que tienen muy estructurada la parte espiritual y la parte de conciencia, ellos también han tenido que tocar esa cajita de Pandora para empezar a salir muchas más veces a apoyar a la gente a este despertar, a este movimiento de conéctate contigo, conéctate con esa luz que eres, ¿no? Conéctate con la ley universal, porque creo, y fíjate que yo por ahí tengo dos o tres amigas que me dicen, ay, tú en tu este estado de esencia, pues dices que estás bien, y dije, ¿sabes qué? Es que mi voz habla, o sea, mi interior habla. Si yo te dijera que estoy mal, entonces yo creo que no estaría haciendo todas estas cosas que estoy haciendo, ¿sí? Me moví del lugar, me moví y dije, no me puedo quedar aquí. Aprendimos de la tecnología y con el apoyo de Karina y de muchas otras personas, empecé a moverme porque yo estaba muy cómoda en no aprender nada de la tecnología. Ah, porque todo es eso, yo no soy para eso. Y mi heme aquí ahora, ¿no? Haciendo yo sola mi propio programa, ya no estando yendo a una cabina. Y sabes, eso justo, como hablabas de ese caparazón, que se nos cae ese caparazón por muchas situaciones. Puede ser porque, pues ahora sí que el tengo que, a mí no me gusta utilizar las palabras de tengo que y debo que y ojalá, porque no me gusta ese vocabulario. Pero hoy, sí, todo esto que ha sucedido nos ha invitado, yo digo, me invitaron a moverme, me invitaron a crear, me invitaron a co-crear también con la gente, con los maestros espirituales, ¿no? Me invitaron a rediseñar y me están haciendo muchas invitaciones. Y ahorita, con todo esto que está pasando, que ya después en alguna de las conferencias voy a hablar de ello, precisamente de este movimiento, ¿no? De este movimiento importante que estamos viviendo y transitarlo de verdad, acogiéndonos, abrazándolo y decir, a ver, ¿qué mensaje recibo de esto? Porque eso es salir también de la zona de confort. Escuchar los mensajes que a veces somos sordos y que los podemos ver, pero no los queremos ver. Y mucho menos
tomar acción por miedo, ¿no? Es que ahí está, decías de los rezos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita creo que mucha gente que conozco también, reza el rosario, ¿no? Entonces, ¿qué es el rosario? Pues una repetición, Padre Nuestro, que estás en el, Santa María, Madre mía. Y muchas veces lo haces en robótico, en automático. Ni siquiera te está entrando, ni siquiera estás conectando, ni siquiera estás, prendiéndote, creando una conexión con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de situaciones como la pandemia? Que despiertas y dices, uy, Padre Nuestro, que estás en el cielo, pero ya estás con otra energía, con otra atención acerca de la oración, ¿no? Cuando alguien está en el hospital, cuando quieres algo y se lo pides al Creador, a la luz, también estás contactando desde una forma diferente. Entonces, como que hay varias formas de ver la negatividad o las cosas negativas que parece que nos pasan, ¿no? Pero la cábala dice siempre, hay que esperar, ¿no? Piensen en una cosa negativa que les haya pasado, que digan, no, es que esto fue muy negativo. Me abandonó mi papá, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó muy negativo en tu vida? Y piensa, ¿a qué te llevó? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo estás hoy? ¿No? Sí, exacto, justo. Entonces, lo que necesitamos es la ventana del tiempo. Y este tiempo que estamos viviendo es para despertarnos. Entonces, creo que hay unos mensajitos o quieres que me arranque. Mira, vamos a saludar a todas las personas que están conectadas. Hugo Peralta, Espe García, Alex Dinamo, Nuni, Vicky Rosete, Elizabeth Delgado, Pablo, mi nieto, Reina Silva, Mónica, tu hermana, Isela, una gran amiga hermosísima, Denise del Río, Adair, mi sobrino, Juan Camaney, un compañero del banco. Híjole, gracias, gracias, muy gracias por todos sus comentarios. De verdad, si tienen alguna pregunta o algo que aportar, adelante. Isela dice: el rosario nos lleva a la meditación. Sí, yo creo que todos los recursos que estamos ocupando hoy, yo digo que para mí todos son meditativos, ¿no? Hasta el estar disfrutando tu baño, estás en una meditación contigo, porque es un contacto, hay un contacto súper rico, verte tú y cómo te estás limpiando, ¿no? Obviamente la oración, pero ¿sabes qué? El orar colectivamente o unirnos energéticamente, colectivamente, ¡pum! Esa es la ruptura del caparazón porque se vuelve inmenso, se intensifica. Yo digo, se expande y se unifica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todos estos recursos que hemos estado ocupando ya durante casi un año, bueno, tú y yo más, de verdad que esto nos lleva precisamente a seguir despertando. Yo sigo despertando, yo no digo que estoy despierta al 100 y tampoco me creo iluminada, porque para llegar a eso, quién sabe cuántos años más de mi vida pudiera ser, y a lo mejor ni siquiera, ¿no? Pero sí estoy mucho en la parte de la conciencia, y es de los temas que hemos tratado en las conferencias y todo esto, y que justo en la conferencia pasada en que estuvimos tú y yo, pues la reacción de la gente que tuvimos ahí, ¿no? Gracias a todos por conectarse, muchísimas gracias. Compartan este programa, por favor. También se queda grabado en mi canal de YouTube, aquí y ahora, con Tony Rueda. También ahí lo pueden ver. Denle like, compártanlo, suscríbanse, porque ahora sí que entre más seamos, más apertura tenemos. Mónica dice: me da gusto verlos y escucharlos. Los dos, que Dios los bendiga, y a los dos, muy bonito de explicar Ah, las cosas de la gracias, vida. Moni. Sí. Bueno, Muy pues. bien. Pues entonces, para no nada más hacer la plática y como que sea una pequeña guía, ¿no? De cómo podemos ir saliendo de la zona de confort, y sobre todo en esta época, la primera ya quedamos que es identificar, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos? La segunda, ¿dónde está la zona de confort? ¿Sí? La tercera, ¿por qué no he salido de ahí? ¿Qué pensamiento tengo? ¿No? Por ejemplo, yo con el taller tenía un pensamiento de decir, pues no quiero salir porque quién sabe cómo me vaya a ir, ¿no? Aquí soy el jefe y quién sabe qué me vaya a tocar hacer. Aquí me puedo ir de viaje y quién sabe si pueda viajar.
¿Sí ves? Entonces, como que la libertad era lo que más me pesaba, ¿no? Más que el sueldo o cualquier otra cosa, porque yo sabía que me iba a ir bien. Pero al parte de la libertad dije, híjole, trabajar para alguien, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y fue que hice mi certificación en coaching. Pero tienes que estar dispuesto a ese pensamiento que te limita, dejarlo ir y saber que puedes tener todo, ¿no? No nada más puedes tener o mucho dinero o mucha libertad. Puedes tener mucho dinero, mucha libertad. ¿Cuál es el problema, no? ¿De qué forma vas a hacer el diseño de tu vida para que esto se haga realidad? ¿De qué forma tienes que hacer las acciones diarias para que esto se haga realidad? Ayer estaba viendo La Corona, The Crown, la serie. Ah, Entonces, sí. muy chistoso porque Margaret Thatcher dice, se va a quedar en una habitación distinta a la del esposo, ¿no? Le dice, yo creo que nos queda, porque van al palacio a visitar a la reina y le dan dos recámaras. Y dice, ¿qué? ¿Nos quedamos en camas separadas? Y le dice ella, no, ¿cómo crees? Le dice, solo una noche. Dice, sí, así empiezan los malos hábitos. Porque la otra es súper estructurada, ¿no? Sí, así empieza. O sea, empieza a no hacer ejercicio, empieza a faltar al trabajo. Y después se te va a hacer mucho más fácil, ¿no? Empieza a comer mal. Y se te va a hacer más fácil comer mal, porque como que accesas a esa parte, es como una cosa de que no te puedes dejar, ¿no? No te puedes, estás en la batalla todo el tiempo, la satisfacción que tenemos los seres humanos es lo que nos hace felices. Alguien que tiene todo fácil, que tiene todo dado, ¿no? Aunque escuche muy choteado, así de que, obvio, Slim es súper feliz porque tiene mucho dinero, pues quién sabe. Porque como ya no se preocupa de muchas cosas, ¿en qué parte puede encontrar la satisfacción? La satisfacción es como el juego que la luz nos dejó, donde escondió la luz y hay que ir a buscarla, ¿no? Como juego de las escondidas. Así vas. Vas y la buscas y entonces te emocionas y te ríes y te espantas y te decepcionas y lloras y gritas y al final la encuentras y te da alegría. Pero, ¿qué pasaría si la luz no se escondiera? Si la luz contáramos hasta 10, volteamos y está ahí. ¿Qué tipo de satisfacción nos traería? Pues ninguna, ¿no? Sí, exacto. Piensen en las personas que corren un maratón, piensen en las personas que no estudiaron una carrera y han logrado cosas, piensen en las personas que iban súper mal en la escuela y luego van súper bien, ¿no? Que no hacen ejercicio y ahora hacen ejercicio. ¿Cómo se transforma su bienestar? ¿Cómo es su energía con los demás, ¿no? Con ellos mismos. Están llenos de luz y están llenos de luz porque están satisfechos de ellos mismos, ¿sí? La satisfacción viene a través de un reto. Y Siempre hay un justo, reto. siempre hay un reto. Y justo, fíjate, una ventaja para salir de la zona de confort, fíjate, hay varias, ¿no? Pero voy a citar algunas. Fíjate, aumenta la confianza en uno mismo, hacer crecer la motivación y la creatividad, mejora el rendimiento, te redescubres tú, incluso empiezas a descubrir tantos talentos que los pones en práctica primero, ¿no? Y luego ya para salir. Te prepara frente a algunas cosas, por ejemplo, en esta pandemia, te prepara y te hace como le puedes hacer frente a esto, ¿no? Permite desarrollar las capacidades cognitivas y ponerte a prueba. Aquí Denise dice, ¿cómo declaro nuevo empleo? Más bien, ¿cómo declaro nuevo empleo? Llevo unos meses y siento un bloque. ¿Qué debo hacer? Por favor, ¿me pueden guiar? Pues mira, el declarar el nuevo empleo no significa que lo vas a tener. Yo creo que a lo mejor estás un poquito, atorada en esa parte, ¿no? Hay mucho sobre la ley de la atracción que si yo declaro que voy a tener una pareja increíble, me va a llegar sin ningún problema mental, ¿no? Por ejemplo. Y no es así, me va a llegar una pareja para que yo pueda trabajar también y me va a llegar una pareja con problemas que yo le puedo ayudar y esa pareja, después del trabajo que van a hacer juntos, se va a convertir en una pareja increíble, pero no te llega así de empaquetada para que la destapes, ¿no? Y digas, wow, esto funcionó.
Sí. Entonces es un trabajo todo, ¿no? Y así como la pareja no te llega y hay que trabajar para eso, hay que ver qué hilito de luz puedes encontrar tú hoy del que te puedas agarrar. A lo mejor dices, no, pues es que esto no es para mí, es que yo ganaba tanto, es que yo, ¿cómo voy a hacer eso en el trabajo, no? O cómo voy a hacer ese trabajo más bien. Sí. Pero si agarras ese hilito y lo empiezas a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar y tú confías en ti, puede que te contraten muy rápido y que salgas de ese bloqueo, ¿no? O que te contrates algo, que te contraten en un trabajo y sigas buscando y cuando llegue un trabajo mejor, pues te cambias y listo. Pero lo que no podemos hacer es sentarnos a esperar. Ajá. Si sientes un bloqueo, ve ese bloqueo, si te hablara, ¿qué te diría? Incluso fíjate, hay a veces podemos encontrar algunos mensajes o algunos signos que nos pueden indicar cómo podemos salir de esa zona de confort, porque pueden venir, le temo asumir riesgos y dejar pasar oportunidades, argumentando que puedes perder más de lo que ganas, como lo que te pasó a ti, ¿no? Parte de lo que te pasó. Sientes apatía que evita que crezcas intelectual y emocionalmente, ¿sí? No te motivan ni los planes que tú mismo haces, ni los proyectos, ni te atreves, ni te arriesgas a subir, a probar nuevos retos, como decías, a tomar nuevos riesgos, ¿no? Es habitual en nuestro día a día procrastinar, ¿sí? Es decir, aplazar las tareas de forma indefinida y sin motivo aparente. Pospones aquello que te gustaría hacer y cambias el hoy por la expresión de algún día, o más tarde, o mañana, o quizás. Fíjate con cuánto juego de palabras ponemos en todo esto, que nosotros mismos a veces no queremos salir de la zona de confort precisamente por todas esas conversaciones, interpretaciones y sobre todo le damos un valor a eso, ¿no? Hablábamos el otro día tú y yo de esta parte de, pues lo avalamos con nuestra palabra. Lo avalamos. Y mira, ahorita se me vienen varias cosas a la mente, Tony, pero una de ellas es que ni estamos cómodos en la zona de confort, ni estamos cómodos saliendo de la zona de confort. Entonces, la zona de confort no es la zona de confort al 100%, ¿no? Porque No. estamos incómodos ahí. Entonces, les voy a poner un ejemplo con lo del empleo de ¿cómo se llama esta chava? ¿Se me fue? ¿Rita? Denis del Río, Denis Denise. del Río. Esta Denise. Entonces, a veces estamos, no tengo trabajo, pero estoy buscando trabajo, pero no tengo trabajo, pero estoy buscando trabajo. Entonces, a lo mejor te despiertas y te metes a mandar unos mails y en la tarde ya no haces nada, ¿no? Y entonces, te sale una comida y es que estoy buscando trabajo y si voy, no voy, ¿qué tengo que hacer? ¿Podría hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? A lo mejor lo que necesitamos, y a mí me ha funcionado muchas veces, es decir, ok, sí necesito trabajo. Pero ¿sabes qué? Que esas siguientes 2 semanas no voy a buscar trabajo, porque necesito descansar, porque necesito centrarme, porque necesito meditar, conectar conmigo, reponerme, descansar el cuerpo de tantos años que he trabajado. ¿Sí lo ves? Sí, Y sí, estas sí. 2 semanas no voy a hacer nada. Pero la semana que sigue después de estas 2 semanas me voy a poner como loco a buscar trabajo súper intenso, ¿no? Entonces, cuando tú haces esto de las 2 semanas, te vas a dar cuenta que es muy difícil que no hagas nada. ¿Sí? Lo que pasa es Sí. que tienes la energía entre que sí quiero encontrar trabajo, pero a la vez estoy cómodo sin trabajo, a ver hasta cuánto me dura, ¿no? Porque la energía del cuerpo, pues también tenemos como esas dos energías de las que hemos hablado, la energía del alma, la energía del espíritu y la energía del cuerpo. Y muchas veces la energía del cuerpo nos jala, ¿no? Es la que nos hace comer pasteles, la que nos hace quedar nosotros 5, 10, 15 minutos en la cama, no queremos levantar. Estamos muy atentos a lo que nuestro cuerpo dice. Pero si nosotros empezamos a meditar y a cambiar los hábitos, vamos a estar conectando más con el Pepe Grillo que yo les decía hace ratito. Y este Pepe Grillo nos va a ayudar a levantarnos, a tener la fuerza para salir, buscar un trabajo, tener pareja, ganar más dinero, emprender, ¿no? Disfrutar la vida.
Neta, ¿no? Sí, está Ahorita cañón. con todos los proyectos que tú tienes, que yo tengo, la verdad yo sí disfruto mi vida. Porque me administré en mi tiempo, ¿sabes? Dices, me levanto muy temprano, sí es algo que ya traigo desde hace muchísimos años, y me acuesto tarde no sé tomar siestas, pero lo que hago para relajarme, pongo una música de mantras o me pongo a meditar 15 minutos en la tarde, y ese fue como mi siesta, entonces, oh, viene un punch, pero fregón, ¿no? Para seguir, ¿sí? Y es eso, pero es cuestión de que uno lo elija, de que uno diga, hoy me comprometo a esto. Es como en algún programa que lo dije con Angie Salomón, dice de aplácate, pero aplícate, ¿no? Aplácate, pero también aplícate. Y si le vas a dar rienda suelta a la conciencia de tu cuerpo, órale, dásela, a ver cuánto tiempo aguantas, porque también nosotros, la verdad que somos una extensión de la luz y no aguantamos mucho estar solamente en la conciencia del cuerpo, ¿no? Estamos despertando. Entonces, no aguantas mucho y después viene un cambio profundo también. Me decía un alumno del Kabbalah el otro día, oye, maestro, es que ya yo rezo y no llega la abundancia y pues estoy harto y Dios no me escucha y no sé qué. Y le dije, deja de rezar. ¿A qué rezas entonces? No, es que estoy esperando el resultado de no sé qué. Y dejó de rezar y se empezó a dar cuenta de un montón de bendiciones que tenía en su vida. Y esas bendiciones, cuando las empiezas a tener gratitud, a valorar, no, le prohibí que rezara, ya me acordé. Le dije, tienes prohibido 2 semanas rezar. No, ¿cómo crees, maestro? Le dije, ¿para qué rezas si te estás quejando, no? Entonces, ya me habló como la semana, no, ya voy a regresar porque ya me cayó la onda que tengo una familia y que están recibiendo a mi hija y que tengo que luchar por ellos y que tenemos salud y que hay trabajo y qué, y qué, y qué, y qué, y qué, ¿no? Entonces, muchas veces el terminar de hundirte porque estás como que medio en la balsita del Titanic, ¿no? En la puerta de ahí del Titanic. Que te caes y no te caes, a veces ya aviéntate clavado, échate a lo más profundo de tu oscuridad y seguramente vas a regresar como queriendo muchísima luz. Total, a veces hay que, yo le llamo vaciar para llenar. Exacto. ¿No? Vaciar, por supuesto, por eso es el libre albedrío, ¿no? Tenemos la capacidad de poder meternos hasta el hoyo como topo. Estar ahí un rato escondidos, ¿sí? Sin hacer más nada, pero cuando sales, sales con mucha claridad, con esa luz que siempre mencionamos, ¿no? Sales descubriendo algo, porque en esa quietud, así te metas, por ejemplo, aparte yo de meditar, o pongo música de mi época, me pongo a bailar, ¿no? O ando limpiando aquí, son mis momentos de distracción, pero, ¿sabes? He aprendido a disfrutar más mi vida en este último año. A disfrutar más mi casa, a ver lo bella que es, ¿no? A decir, híjole, cuántas bendiciones, como dices, y yo que hago ya tengo 4 años haciendo el ritual de gratitud. Dice, le digo, híjole, la gente que me comparte me dice, es que no me había dado cuenta de esto. Pero es justo porque estamos en el automático y en la mecánica. Entonces, nos cegamos a ver todo lo que está enfrente de nosotros, que simplemente tu presencia para mí es una bendición. Estar hablando contigo es una bendición. Estar aquí sentada es una bendición. Me puedo mover, ¿no? Pero cuánta gente, como tú dices, se queja, señala, sigue en esa circunferencia, en esa carencia, en ese no quererme mover. Y es tan fácil dar el salto, como vimos en la diapositiva del pez que se atreve a saltar a la otra pecera, ¿no? Es que la pecera a la que cambiamos al principio viene toda esta presión, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cambiar? Si aquí tengo seguro social, si aquí, de aquí he vivido mi familia, siempre he hecho lo mismo. Pero cuando rompes ese caparazón, cuando te cambias de pecera, seguramente es una más grande, Por ¿no? supuesto. Y eso es lo que no alcanzamos a ver. Como no conocemos, como es algo nuevo, no lo alcanzamos a ver.
Tú lo decías, ¿no? En una de las del taller que tuvimos el día 12 de diciembre, decías justo eso, ¿no? Hablabas como de las diferencias de entrar en esta parte de la conciencia y de darnos cuenta, ¿no? De checa, hazte estas preguntas, pero toma acciones para que puedas ver tu resultado. Toma acciones, arriésgate. Porque nadie te va a decir el resultado si tú no tomas riesgo sobre algo que tú quieres hacer, un sueño, un anhelo, una meta, un reto. Si no lo ejecutas, pues nunca vas a saber tu resultado, si no lo haces tú mismo. Porque mi resultado es diferente al resultado de Valentín, pero los dos tenemos un gran resultado. Porque nos hemos tomado riesgos. Porque dices, pues, ingesu, pues vamos, ¿no? Y voy a aprender de este resultado. Si no fue el exacto, pues ya aprendí en dónde tengo que cambiar el plan de mi plan A, cambiarlo en plan B y ejecutarlo con otros nuevos mecanismos, ¿no? ¿Verdad? Ok. Pues está padrísimo, padrísimo el programa. La verdad que me encanta porque lo tenemos todo preparado y después nos salimos de. Era lo que íbamos a decir. Sí, pero está padre porque creo que entramos en esta habilidad de seguir recreando el momento de los programas, ¿no? Así es que pues yo estoy muy contenta. Son los datos de Valentín, Valentín Hernández, Valentín Tadeus, está en Instagram y en Facebook, y ahí está su teléfono. Él ahorita nos va a invitar, él todos los días hace una meditación. Ahorita nos va a decir el horario y en dónde nos podemos conectar con él todos los días en una meditación diaria. Gracias, Pati. Gracias, gracias. A ver, dinos a Pues miren, meditación. la meditación me dijo esta tónica que los invito. La verdad que ahorita, gracias a Dios, tengo mucha chamba, no quiero agarrar más. Me quiero comprometer mucho a hacer bien lo que estoy haciendo. Entonces, los invito a algo que ya hago todos los días, que es la meditación de la mañana. Es a las 8:30 de la mañana. Empieza a las 8:30 en punto, 8:45 estamos terminando. Son 15 minutos de un grupo de meditación que empecé a raíz de la pandemia, totalmente gratuito, donde nos conectamos, hola, buenos días, vamos a meditar, 15 minutos, hasta mañana, listo. Y esto ha llevado a que la gente transforme la forma en la que ha visto la pandemia, ha curado, ha acompañado, ha guiado, ha hecho muchas cosas padres, ¿no? Es un grupo de meditación chiquito que queremos hacer más grande. Y que no todos los días voy yo a guiar la meditación. Esta almita me ayuda la mayoría de los días por la cantidad de chamba igual que yo tengo, pero te cambia totalmente el día. Yo creo que de las principales cosas para salir de la forma de la zona de confort es darte cuenta en dónde estás, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta? Muchas veces hay muchas mamás que están de malas, muchas veces hay muchos señores que llegan a la casa de malas. ¿Y de dónde viene ese enojo, no? Y cuando empiezas tú a estar más presente en tu vida, a darte cuenta, dices, híjole, es que no me gusta mi trabajo, o me cae pésimo mi jefe, o estoy muy preocupado por las deudas, o debo la tarjeta, o no me siento bien con mi cuerpo, lo que sea. Pero cuando tú empiezas a conocerte un poquito más, a meditar y te empiezan a llegar esos mensajes, es el principio para poder transformar, ¿no? Lo que estás logrando el día de hoy. Así es empezar tu día y empezarlo con gratitud y meditar. Creo que son las dos vacunas importantes que tenemos que tener para la vida, ¿no? No me voy a meter en el tema de la vacuna porque yo no me voy a vacunar, pero para mí estas son medicina. La gratitud, meditar y agradecer y bendecir todo, para mí son mis mejores vacunas y mi medicina. Así es que ahorita nos ya tiene el ID, Karina, para que lo ponga ahí del Zoom. No, escriban un WhatsApp y yo les mando el ID para los Ok. que quieran. Pónganle ahí el teléfono, carísimo, nos ayudas, porfis. Y mándenme un WhatsApp, yo les regreso el ID, 8 de la mañana, de lunes a sábado. Y con eso ahí nos estamos conociendo, viendo y empezando. Síganme en el Facebook, en el Instagram. Y pues aquí con Tony.
Vamos a estar también en En el festival. en el En el festival. retiro, ¿verdad, Tony? En el festival. Vale. En el festival, por ahí ahorita Karina va. Bueno, vamos, tenemos el ciclo de conferencias gratuitas, todo de aquí hasta que empiece el festival. Conferencias gratuitas con todos los coaches, así es que ese es el calendario de las conferencias gratuitas que yo ya lo puse en el Instagram, ya lo puse en el Facebook, ya lo puse en la historia, lo voy a volver a poner porque ahí vamos a cambiar un ID, justo para la sesión de Valentín. Pero fíjate, vamos a tener, yo inicio mañana con Querido Ser Humano, canalízate, va a estar muy fregona la conferencia. Es una plática preciosa que voy a dar mañana a las 7. Luego sigue Tere Berganza, El Camino de Regreso al Amor, que es el viernes 22 a las 11 de la mañana. Leti González, El Universo Cíclico, que es el 27 a las 7 de la noche. Lilé, es Sanación a través de un curso de milagros, que es el 28 a las 12 del día. Luego sigue otra vez yo, mi propósito interno interior y exterior, el 1 de febrero. Luego viene Valentín, distinción entre religión y espiritualidad, el 4 de febrero a las 8:30 de la noche. Jonathan y Carla, que son la mujer y el hombre medicina ancestral, el reencuentro de tu ser, va a ser el día 8 de febrero a las 7 de la noche. Y Lilé nuevamente, qué son las constelaciones familiares asistidas con caballos, y también a las 12 de la noche, el día 11 de febrero. Y así vamos a estar enviándole los programas de las siguientes conferencias. Falta todavía ahí Ricardo Marmolejo, Diana Norton, que también va a estar con nosotros. Y bueno, el festival pues ya está listo, ya está todo listo para que nos reciba otra vez en la Hacienda La Luz, en Tetecala, Morelos, del 29 de abril al 2 de mayo. Ahí está el flyer, yo lo he posteado muchísimas veces en mi Facebook. Tenemos un costo de preventa para que te inscribas con el 50% y lo puedas liquidar el 28 de febrero. Después del 28 de febrero el precio cambia, pero incluye todo, toditito. Hospedaje, comidas, todas las conferencias, el transporte de la Ciudad de México a la Hacienda, de la Hacienda a la Ciudad de México, el material que te vamos a entregar, un temazcal dirigido por Lilé, una lunada dirigida por John y por Carla, tal vez salgamos a hacer un paseo y meditar con los árboles, que lo vamos a poder hacer también en la Hacienda, pero me gustaría estar en las grutas de Xochicalco. Ya está incluida la propina, o sea, ya está, es el paquete totalmente hecho. Y te voy a decir, a mí me invitaron ahorita a un retiro, que es sábado y domingo, y me están cobrando 6,000 pesos. Es sábado y domingo, empezar a las 1 de la tarde el sábado y salir el domingo a las 3 de la tarde. Es un retiro. Muchas gracias, Aníbal. Qué gusto verte por acá, amigo de Miguet 12. Encantada de verte, Aníbal, y leerte. Muchas gracias. Y te digo, el precio de nosotros es espectacular, espectacular. Todos los festivales lo he hecho así, precisamente para que la gente pueda ir y la gente pueda disfrutar de estos 3 días y medio con nosotros, con todas estas conferencias que vamos a dar, todas las dinámicas, todas las terapias que van a recibir, va a haber masajes ancestrales, va a haber constelaciones con caballos, padrísimo, va a haber muchas cosas. Así es que si estás listo, lista, pues ya aparta tu lugar con el 50% del precio de preventa y termínalo de pagar el 28 de febrero. Esa es nuestra invitación. Y yo, bueno, una vez más, decirte gracias, me sigas ahora también en mi página, en mi fanpage, que todo esto que te digo me ha hecho moverme a lanzar mi marca como Tony Rueda, a lanzar mi fanpage, a mi web, y ahí vas a encontrar todos los servicios que yo doy como coach, como meditadora, como conferencista, como toda la parte que hoy estoy. Pero tenía que hacer un cambio, empezar a separar Tony Rueda marca, ¿no? Y Tony Rueda siendo tu amiga,
Entonces, por ahí puedes poner mi página, por favor, Karinita, rápidamente. Ya vamos a ir despidiendo el programa. Y de verdad, muchísimas gracias por seguirnos. También estamos en YouTube. Y bueno, también, perdóname que te anuncie, mi querido Val, pero lo que necesites de cosas inmobiliarias, también está Val, para que te asesore, te administre. Yo ahorita ya le estoy dando una tarea importante porque yo seguramente este año migro a Canadá y entonces ya estoy haciendo aquí algunos negocios con Val acerca de mi casa, ¿no? Entonces, también en la parte inmobiliaria, ahí lo tienes. Y como maestro de cábala con consulta también lo tienes. Obviamente no lo atiborremos porque sabemos que tiene mucho trabajo. Y qué bueno, bendito Dios que tengamos Sí, gracias a Dios por el trabajo que estamos haciendo. Así es que Valentín es parte de los coaches del festival. Así es que pues estás invitado, invitada. Esa es mi página, Tony Rueda. Ahí está por el iconito de la flor del loto. Lo vas a reconocer. El programa se transmitió también hoy. Lanzamiento de la página, el programa fue transmitido hoy a través también de mi página, de mi fanpage, y estoy muy contenta y muy orgullosa de mí. Me felicito. Así es que visita mi página, te va a gustar mucho y vas a encontrar todos los servicios que hago, que doy, y pues estoy aquí para servirte. Y bueno, pues también anunciarte que mañana empezamos otra vez desde la semana pasada empezamos el ciclo de conferencias gratuitas. Únete por Zoom, ahí están los números de Zoom, baja tu aplicación de Zoom y únete a todas estas conferencias con todos tus grandes conferencistas y grandes maestros. Gracias Liz por seguirnos, gracias a todos, nos despedimos de ustedes. Val, ¿cómo te vas? ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Cómo quieres cerrar el programa? Pues diciéndoles que no le tengan miedo a salir de la zona de confort, ¿no? Que afuera de la zona de confort hay muchísima luz, muchísimo bienestar y un cambio de vida impresionante, diciéndoles que vengan, que salgan de su zona de confort y vengan a las pláticas que son gratuitas, ¿sí? Las conferencias son totalmente gratuitas, le pican en su teléfono y escuchan y empiezan a tener un cambio de mentalidad, de actitud, de conciencia y pues si al final se animan a ir al festival, que yo le digo retiro, pero el festival, ahí los vemos también, con todo gusto, pero vengan, no se pierdan las conferencias gratuitas y van a tener un despertar en este 2021. Agradecerte a ti, Tony, y felicitarte por la fanpage, por todo lo que estás haciendo. La verdad que eres una fregona. Y pues saludos a Mari Helen, que ahí me escribió un recadito. Te quiero mucho, Mari Helen, te quiero mucho, Tony, y besos a todos los que están ahí conectados. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los que lo van a seguir viendo, compártanlo y adelante. Muchas gracias, el próximo lunes va a estar Ricardo Marmolejo con un bonito tema, ya por ahí se los voy a ir informando, pero bueno, nos vemos el próximo lunes a las 12 del día y estamos aquí para seguir despertando con ustedes y creciendo y aprendiendo. Gracias, Val. Gracias. Mi corazón. Bien, muchas gracias, Tony. Gracias a Joaquín y a la familia. Bye, bye.